Sí, nosotros acá con Google Maps viajamos a cualquier lugar. Por acá. Por acá está la Basílica de Luján. Esta es la Basílica, la plaza clásica que todos ven siempre, sí, cuando llegan a Luján. Y el museo que yo digo, sí, es este, es toda esta manzana. Sí, en realidad tiene dos entradas. Este es un complejo de museos que es el Cabildo, sí, acá creo que este es el aljibe que se ve en la foto en donde estoy, sí, ahí está el aljibe, y por acá está la entrada al otro museo, en donde cada una de estas naves tiene una historia distinta, y una es la que alojó a la locomotora La Porteña, ¿no? Y bueno, obviamente después está el paseo del río Luján, y una historia poco conocida, porque hay muchas cosas que la gente no conoce de este lugar. Una historia que pocos conocen, que he ido, hay un monumento. Yendo atrás de la basílica, ¿sí? Está la calle Enrique Udaondo, que tiene una forma muy, muy curva y muy peculiar. Y está esta plaza llamada, ¿sí? Estación Basílica, porque acá había una estación de tren. Esto era una estación de tren. Originalmente había una vía, ¿sí? Había toda una vía que salía de la estación de Luján, ¿sí? Salía de la estación de Luján, esta es la estación de Luján, y doblaba, iba por esta calle, ¿sí? Y transportaba a todos los feligreses que iban a Luján cuando había alguna misa importante, ¿no? En realidad Luján tiene una estación de tren muy rica que ya la mostré en algún momento, ¿sí? Porque aparte de eso, ¿sí? La vía hacia allá va hacia Moreno, Buenos Aires, ¿sí? Y hacia el otro lado va hacia Mercedes, Chivilcoy, Bragado, La Pampa. Sí, Santa Rosa, aunque ahora el servicio solo llega hasta Bragado. Pero por acá, antes del Arroyo Gutiérrez, hay una desviación de la vía, que posiblemente acá, esta es la desviación de la vía. ¿Sí? Sale poco tiempo, y este ramal ferroviario va a Carlos Kemp, Cuénaga y a San Antonio de Areco, ¿sí? O sea, me hizo poder tomar el tren en Luján e ir hasta San Antonio de Areco. Pero bueno, ya mostré mucho de Luján. Vamos con los mails. Tengo acá algunos mails. Sí, vamos con Nicolás. Nicolás está presente, ¿no? Y después creo que, no me acuerdo si Lilia o Valesca me presentó algo. Perdón, estoy acomodando todo. Vamos con Nicolás. Esto no. Y después con Lilia. Acá Nico me presentó él. Buenas, ¿qué tal? Ah, es una consulta, pensé que. Me decís que te da error. Claro, lo empezás a ejecutar